Beach. Okay. Pilla todos los trozos, que secundarias, que de repente te piden cosas sin dudar. Tú. Friendly? If you're not trying to bite me. Then I'm friendly too. Name's Ezekiel. People call me Zeke. A ti ya te conozco, pero gracias por presentarte otra vez. Seeing as we're all stuck out here, anything you want to trade? Thank you.
bus was he on? ¿Tú puedes pasar por aquí? No. ¿Pilles esto? Davis, you are bigger than I thought. Missing person located. No signal. Maybe this message was better left unsent. Tarek que me volviera al autobús. Se creen que no estoy calificado porque no tengo mi doctorado, pero tengo pruebas de que el polvo de panacea funciona. No hay más que ver la foto de cuando estaba fofo. No te preocupes, mamá. Me conoce una chica escondida en el autobús a la que han mordido y está encantada de que la haya salvado. En cuanto se despierte tendré pruebas vivientes de que funciona. Buen viaje, mamá. Nos vemos pronto. Uf. Mal asunto. Todo. Al Olibú nos tenemos que ir. A Hollywood. A ver. Al suelo. Al suelo. Ay. Al suelo.
¡Qué puto susto me ha pegado! Hola, Leila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rera. Ok, tenemos que buscar un socorrista. Sí, la verdad es que sí, o sea, estamos completando ya casi todo, que no estaremos a lo mejor 2 días más como mucho, porque no queda tampoco demasiado. A ver, complicar tampoco, porque encima yo concretamente he jugado súper tranquilito, ¿sabes? Así que, pues, quieras o no, hemos ido súper bien armados a cualquier sitio, hemos ido súper bien... No es un juego difícil, es un juego para disfrutar. Literalmente. Yo creo que sería la mejor definición. Yo creo que sería la mejor definición. Sí, o sea, tiene misiones de para todo tipo de público, literalmente. Que quieres más de que te lleven de la mano, pues te vas a jugar a las secundarias y principales y ya está. Que quieres investigar un poco, pues tienes el de desaparecidos. Todo tipo de público, ¿verdad? Eso mola. Por ejemplo, yo... Hoy estoy haciendo más las misiones de desaparecidos porque son las que más me quedan. Y mola porque te tienes que haber aprendido un mínimo del mapa como para saber de qué está hablando, tío. Sí. Sí, esto es lo que estaba diciendo, que para... ¿Te acuerdas que te dije? Hay una parte concreta, pues... El perro. Aquí está. O
Solo que aquí está a escala. Que el de GTA V es enano. O al menos yo lo siento enano. Si no, en plan, coño, zombie adictos como que cambia un poco, ¿no? No recordaba yo... Pásame mod gráfico. Esta es el arcade. A ver, en teoría tiene que estar por aquí. Hay varias partidas, creo recordar. O sea, porque al final no deja de haber varios personajes. Entonces, es un poco como Borderlands en ese aspecto, ¿sabes? Plan, te haces una partida, luego tienes varios personajes más, cada personaje tiene su... Una Claymore. Luego tienes un montón de personajes. Eso también vale un montón. Puede ser aquí, a lo mejor. Puede ser aquí. A ver, hay un personaje que sale en este que está en el 1. O sea, en el 1 hay un cantante, ¿vale? Que se llama Sam B, ¿vale? Y sale en este. O sea, aquí no es jugable, en el 1 sí. ¿Pero a qué coste? Esto, el 1 es totalmente recomendable.
y está tirado de precio. O sea, pero literalmente está tirado de precio. Da igual. Incluso en donde estés, te lo puedes encontrar a veces por menos incluso de un dólar. Para que te hagas la idea. Me encanta porque yo veo el icono de la S con la esta y yo pienso en dólares. Con lo cual, yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo la primera vez que vi en economía, ¿vale? O sea, mi mente se abrió. Yo siempre pensaba en dólar y en euro porque tenía amigos americanos. Y de repente, no me acuerdo dónde, vi, esto cuesta 57.700 no sé cuánto, y ese icono, y yo en plan, hostia, ¿cómo de jodida tiene que estar la economía donde quieras que estés? Que literalmente, cualquier cosa es 57.000 dólares. Claro, ahí está la cosa, que como tiene el mismo icono, yo me rayé que flipas, en plan, esto está mal, ¿no? Luego no, ¿sabes? O sea, uno tiene... ¿Cuál es la diferencia? Uno ¿Que uno tiene una raya y el otro tiene dos? ¿O...? No sé. Ese zombie gritó, no pensó que yo gritaba más fuerte. Tengo habilidades nuevas. ¿Qué es? Me faltan tres y ya tengo todas las cartas. De aquí me faltan cero.
Aquí tengo todas, aquí tengo todas, aquí tengo todas, aquí tengo todas, aquí tengo todas. Y aquí me falta una. Me faltan cuatro. Me faltan cuatro. Y ya tengo todas. ¿Sabes cómo obtenerlas? Algunas eran matando monstruos. Hay monstruos. Zombies. Otras eran simplemente por nivel. Y algunas era por misión. Sí, o sea. Al final es lo que te digo. O sea, el juego literalmente está hecho para disfrutar. Ay, me cago en la puta. ¿Dónde estás? Móvil nuevo. ¿Quién eres? Soy R, mameluco. ¿Por qué no tienes mi número? ¿R? Randy, ya te lo expliqué. Creo que te has equivocado de número. Randall. ¡Hostia, Randy! ¿Qué tal? Yo cuando hablan en la radio de rol, muchas veces, sí. En plan, pero... ¿Pero quién? O sea... ¿Quién sos vos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y tú en plan... No hay nadie con mi tono de voz. No hay nadie con mi tono de voz. ¿Cómo que quién? ¿Cómo que quién? Vale. Por el callejón de las tiendas. Callejón de las tiendas. Puede ser esto... Ah, por cierto, la zona donde hacéis las hordas también está aquí. Lo que sí que tiene que ser una movida.